el día de hoy es martes aquí en Bacalar y vamos a ir a un lugar que se llama Acalqui. Es un centro holístico. Entonces nosotros nos hospedamos en las Luxury Cabañas y Acalqui tiene cabañas, pero estas cuestan bastante caras. O sea, creo que están como en 10 mil pesos, 10, 12 mil pesos. A lo mejor a algunos de ustedes no se les hace caro 10 mil pesos, pero pues a nosotros sí. Entonces lo que vamos a hacer es pasar un día aquí por 500 pesos, es un day pass. Ese pagas 500 pesos, el tip del viaje. Y te devuelven 200 pesos en consumo. Y vean, esta es la entrada, acá aquí. Aquí tienen vivero y huerto. Cultivan las frutas, las verduras. Entonces lo que te comes en el restaurante está cultivado aquí. Eso también es otra de las cosas que padres de... Aquí también tienen animales, tienen su propia granja. Entonces todo es muy natural. Ahí está su rastro. Hay un paseo al huerto. Ahorita lo vamos a tomar. Miren, ahí está. Para los que no salimos de la ciudad, está bien darse una vuelta por acá. Y bueno, también por los 500 pesos puedes hacer uso del kayak y de la palapita que está al lado del restaurante. Entonces, bueno, ahorita les platicamos más. Pero bueno, esta es la entrada para el centro holístico Acalqui. Entonces el tip es que pueden estar aquí, ahorita van a ver qué bonito está el lugar, por 500 pesos desde la mañana hasta la noche. Ahorita queremos llegar a la clase de yoga, que es a las 10 de la mañana. También y la puedes tomar. Te regresan 200 pesos. Como les había dicho, te regresan los 200 pesos en consumo. Bueno, ya le seguimos informando. Bye. Acalqui, venimos a pasar un día aquí, ya pagamos los 500 pesos por persona, pero son súper amables, están muy bien, ya nos corrigieron el costo de las cabañitas, son como 5 mil pesos por pareja, ¿no? de cada una de las cabañas, entonces vale la pena venir. Vamos a estar aquí y ahorita vamos a la clase de yoga, pero vean qué padrísima está la laguna aquí. En esta parte está bien bonito, pues prácticamente somos como 10 personas máximo en el hotel. Huéspedes, bueno, no huéspedes, pero en total, para disfrutar la salida.
Pedimos nada a lugares como las Islas Fiji o así. Miren, aquí si quieren cabañitas al lado de la laguna. Aquí están. Está padrísimo. Hay velero, hay kayaks. Entonces, para pasar aquí el día y está muy bonito Bacalar. Venga. Ok, y esta es la sopita, platíquenos de la sopa. ¿La sopa? Estamos en el restaurante, en el restaurante. Del alcaquí. Se llama, creo que la botana, ahí dice, la botica, creo. Se ay, llama la perdón, botica. Estaba enfocando mal, es que... Y pedimos un guacamole, y miren, esto es un guacamole al estilo... Botica. Ah, el guacamole. Y ahora sí, ¿qué nos decía de la sopa? Que está... Delicioso, no tiene leche, es de tomate, es una sopa de tomate y tiene aceite de olivo, ajonjolí, pero está exquisita. Y el pan está bien rico también. También. Este es el panecito para la sopa. ¿Y el agua? Ah, Mari está tomando su... Agua de palo de tinto, que es muy típico por acá y te ayuda a los riñones, a limpiar todo tu organismo, según lo que nos dicen, lo que nos comentan, es mágico, esperemos que sí, nos cure. Muy bien, pues aquí sufriendo un poquito, ¿qué se le va a hacer? Y yo pedí taquitos de camarón, estos son tacos de camarón y no otra cosa. Y Maris pidió... Cochinita pibil. Cochinita pibil. El postre, y nos están platicando, ¿qué? Es una canasta vegana, rellena de mousse de limón y albahaca. La canasta se elabora con semillas, aceite de coco y miel. Se congela para que se solidifique el aceite de coco. Una vez ya está moldeada, se le agrega lo que es el mousse de limón y albahaca, que tiene una textura y un sabor y una acidez equilibrada y riquísima. Es lo único que puedo decir. Thank you.
Bueno, amigos de Tipsan Travel, ya estamos a punto de despedirnos de Bacalar. Estuvimos aquí 4 días y nos la pasamos increíble. Es uno de los lugares más bonitos que conocemos. Y bueno, vean qué colores que está. Es impresionante. Tienen que venir aquí, obviamente, siempre con responsabilidad de no echar basura y todo eso. Y cerramos este viaje aquí en Acalqui, y disfrutando de el atardecer. Bueno, les recomendamos venir a Bacalar. Saludos. Bye.